ser lo que sea necesario. Lo que haya lugar para imponer el orden. Nadie más que él puede interpretar la violencia llevada al extremo. El dolor causado, infligido, es su pasión, es el rey de los infiernos, es el mismísimo Averno. Si algo faltaba, un angelito, un hombre cuyo símbolo de violencia lo refleja en cada uno de sus actos. Para cobrarle falta un peso, qué mala paga tu vida. No le gusta el tráfico, quema los carros. Con ustedes, el mismísimo asesino de la luz roja, Chisma. Cuando aparecen los técnicos, no hay tiempo para platicar. Hay tiempo solamente de luchar y de triunfar. Siempre esperando cazar a su presa. Así llega este hombre a la gran velocidad. Un hombre astuto, un luchador cauteloso, con fuerza, con fiereza. Presentamos con mucho gusto a... Echado por sus enemigos, pero siempre con la cara hacia adelante. El orgullo de los Carontes está aquí en Toluca. Con ustedes, Argelí. Atención, atención, Toluca. Quieren su máscara, las mujeres lo quieren saludar y los hombres también le quieren, porque es un fuera de serie. De los últimos 24 años es de las creaciones más impactantes, ganador del trofeo Televisa Deportes, y así lo recibe Toluca. A bailar. Sin límite de violencia. Con esa hambre de venganza, Jesús Andrés, que tienen Averno, Chessman, y sumados a este jarocho que es una maravilla, pero para el desorden, ¿qué le puede esperar al bando técnico? Esto es increíble, 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 increíble. Están camino a Triple Manía 24, donde se encontrarán en una batalla frente a las campeonas del mundo, donde tendrán como referee al Apache. ¿Qué va a suceder, Andrés Maroñas? ¿Tú sabes algo que pueda ayudarme? Eso lo vamos a vivir en la Triple Manía 24. Atención, vaya por sus boletos, porque usted se puede quedar afuera. Vaya a Triple Manía 24. Allá nos vemos. Aquí el castigo para la Parca. Así empieza. Miren nada más que toma nos manda nuestro patrón Guerra. Sensacional el público. De 10, de 10 de calificación. ¡Sillazo a la Parca! ¡Sillazo, sillazo! Así como tú lo vives. ¿Y sabes qué? No andes
descansados los rudos. Ve nada más cómo se sientan, se toman tiempo, o por lo menos eso intentaban. ¿Qué momentos? ¿Cómo está empezando esto, Arturo Rivera? Como Dios manda. ¿Sabes qué? Pobre Parca. Y voy a decir pobre en el sentido mejor. Sí, explícamelo. Porque de repente, pues le tocan todas las rivalidades que él me ha comprado. Pero es que es toda la furia. Y toda la furia. Hoy, que vienen acumulando rivales. Vamos a romper la máscara. ¡Ah! ¡Punto! ¡Estuvo de romperle la máscara! Mira. Pero lo van a estrellar. ¡Patadas en el rostro! En medio había una silla, pero que duele, duele. Y si no me crees, súbase. Súbase al cuadrilátero y pruebe que esto es de verdad. Camino a Triple Manía 24. Veremos grandes y espectaculares batallas. A tres maroñas, ¿qué estás viviendo en la esquina técnica? Bueno, pues simplemente la locura, porque los rudos están al frente. Esas son las noticias que podemos vivir y decirle a todos los aficionados que siguen la lucha libre Triple A. Nada más, Bengala. Ahora lo vemos mejor con ese cambio de look. Nos gusta, nos apasiona este Bengala. Digo, simplemente está en el terreno equivocado. Nunca, nunca me dicen, él está en el lado de los técnicos, de los consentidos. La Parca está de regreso con ese gran movimiento, la Parca, pero Chessman sale inmediatamente a burlarse de todo el público. Pero esa burla le va a durar poco. Y si no, pregúntenle al señor Rivera. El señor Rivera está ocupado, no lo moleste, simplemente aquí está la ley. Estaba viendo con detenimiento que Argenis, qué bárbaro, qué clase de buen luchador es. Es extraordinario, pero está en el bando equivocado. Sí, no, lucha como su papá, como el doctor Caronte. No, 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 yo no sé. Es que, Andrés, ¿tú quieres comparar? No, 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 no. Es su hijo, espera. Bueno, también mi hijo Arturo. También se parece a ti. Es mi hijo, claro, no, pero sí. No es cronista. No, se no, pero él es no, grande. No, 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 bueno. ¿Y tú? Y bueno, para el vidrio. Así que, patadas de Chessman. ¿Y tú qué pero le pones? En ese pero, caso, es que Maruñas también es tu hijo, entonces. Dios me castigo. Bueno, pues vámonos a lo que importa. Será hijo del comandante Mocho Juan, de donde quieran, pero él tiene su estilo. Digo, está, la estirpe tiene que ver, por supuesto, pero cada ser humano es diferente. No puede haber más que una leyenda que se llame Parca. Este que lo tenemos aquí se está quitando los guantes. La Parca. Están, qué bárbaro, los rudos están con Toby. Exactamente, Arturito Rivera, la Parca debe estar con todos sus sentidos, con todos sus huesos sanos, porque en Triple Manía 24, que estamos próximo a vivir, luchará por la Copa Triple Manía, en donde habrá 11 luchadores en batalla campal, y el último hombre que quede de pie, ese ganará la Copa Triple Manía. Recordarás, Andrés, hace 2 años la Copa Triple Manía la ganó el hijo del perro guayo, en paz descanse. Recordarse uno de los grandes, de los que han desfilado en esta empresa que marca el paso, que es la número uno. Mira nada más Argenis, Argenis, cómo ha evolucionado, ya lo decía Arturo Rivera, bien, bien, mira nada más, espléndido, espléndido Monza, como Dios manda, como tiene que ser, como lo hacen los grandes, esto es el manicomio, venga, Parca, 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 la Parca, ¿de dónde saca ese? Ese salto de la manga, solamente los grandes pueden hacer eso. Esto es lo que se vive rumbo a Triple Manía 24. Lord Rivera. Estamos extasiados viendo un luchononón. Vean nada más esto. Doble salto. Mortales hacia atrás. ¿Y qué más? La Parca. Con el pecho destrozándole el alma, más bien con el cabezazo atravesándole el alma a su rival, en este que es Bengala. Yo creí que con la máscara ya negra, con esos pilos, compadre, ajá, con esas barbas, pensé que ya era rudo, pero para nada. No, pero le vendría bastante bien a su carrera. Sí. Revitalizarse. Lo está haciendo con el color, está empezando con el color. Yo espero que haga su transición a los rudos ahora, con las cuerdas juega. Y sale para sorprender a quién. ¡Oh! Pues lo va a hacer contra Berno. Lo vuelve a cazar. Es que estaba buscando el ángulo. ¡Ahí está! Nos cruza a todos y lanza estas Lexis maravillosas.
Pues sí, sensacional. Nuevamente estamos viendo ya esto de la repetición. Bengala aparece para clavar con esas tijeras, espectacular. El cambio le vino pues muy bien y se está creciendo el castigo. Aquí le dice este jovencito Argenis, dice, tú no eres de mi tamaño luchísticamente hablando. Y le dice, mira, dice, yo he estado en Japón más de 200 veces. Imagínese todos los vuelos que ha hecho. Es más, estuvo mucho tiempo allá, Tato. Nada más los vuelos del avión de México a Japón. Solamente para contar alguno. Y ahí está Paul, la estrella super empatada. Extraordinario este Mexican Brian, conocido así, tejiendo su leyenda en Japón con mucho éxito. Nacionalmente también reconocido. Se lleva un golpe tremendo de centro. La muñeca esa la lastimó durísimo. Sí, es que estos movimientos son extremadamente demandantes para la resistencia, elasticidad y concentración de los luchadores. ¡Oh! ¡Eso es foul! ¡Eso es foul! ¡Gol! ¡Gol! Oye, no sé qué ven ustedes, de veras, cada vez dicen menos. Mira, cosas. Mira, el referee no puede decir porque está de espaldas. O sea, a nosotros nos tocó de frente, Andrés. De veras. Lo vi a menos de 2 metros, ¿eh? Híjole, alternativos es poco, ¿eh? Es poco, venga, nuevamente siguen desdoblando los técnicos. Es el momento de Argenis, la parca cobija bien a sus muchachitos. Y cuando está ahí la parca, da confianza, abre inmediatamente el cuadrilátero la parca, sabe crecer, sabe hacer lo que nadie espera. Esa es la parca, mira nada más, ahí le dice, detente. A ver, no, y mira, a ver, no va tan fácil. Sabe que se está enfrentando a una potencia, a un grande, un inmortal de la lucha libre. Ahí le da la señal, a ver si le da otra señal. Ahí la tiene, esa es la señal que le dice, me esperas un momentito. ¿Y cómo se espera? ¿Cómo guarda el tiempo? Ahora viene Chessman, lo manda a ver, no. Es un genio la parca. Genio de genio. Perdóneme usted la risa. A sus compañeros también les dice que vengan, que participen. A todos. Al referee. Dice, yo sí te suspendo. Nos va a señalar él solo. Es genial la parca, por eso es super ídolo, una leyenda, escuchen, qué manera de echarse al público a la bolsa. Y este dónde que este, ¿sabes qué? Aquí lejos de que alguien se ofenda, todos participan, se ríen, etcétera, es súper buena onda, ¿eh? Esto es lo que tiene la lucha libre, aquí nadie se siente, ni ponen que, vámonos. Ay, aquí hasta se casan para que vean. Qué original manera de pedir la mano. Bueno, vámonos. Ay, se medio resbalaba. Pero qué bien. Se aferra el rival, la parca. En este caso, Chessman. Ah, Wiki Marvin. Ponen a la parca. Cuando hacía las primeras catas. Ay, por poco, compadre. Por poco. Y conectan al Mexican Dragon, aquí viene la parca, que es especialista en la estrategia sorpresa. Andrés Marón. ¡Ay, otra vez la genialidad de la parca! Los vuelve a engañar y le pegan a su compañero. Preguntan que si fue él. Ya se enojan. Mira, ya se enojó. Y se fue aquel el que me dijo, pues también nos pasas a recetar el finger time. La bien. Parca. Más, Andrés, yo ya me cansé. Mira. Y lo lleva, ¿eh? Lo lleva ya. Están hipnotizados, mira. Que siga la parca. Dice, no, dice, ya me cansé ahora sí. Uno, dos. Por ti y por todos mis compañeros. La forma de ir, mira nada más. Lo encanta. Y dice, la parca. Pocos luchadores pueden hacer esto. Y ahí lo dejo, Juan, para que lo escuche Pedro, para que vea quién es mejor. Esta parca es genial. Es un personaje al que le caben todas estas expresiones. Más allá de ser un purista técnico, es un carisma no, que le brota. ¿Sabes? Por los bueno, poros. Sí, ya lo dijiste. ¿Sabes cómo se llama? Ángel. Nada más. Ah, no, ¿tiene? Se llama Ángel la parca. No, no, ay.
tiene a Ángel, hombre, por favor. Ah, ok, ok, perfecto. Pues tiene carisma. O Ángel, o como usted le quiera decir, simpático al por más. Tiene un lugar especial en el corazón del público. Mientras tanto, vemos a Mexican Dragon con Argenis trenzados en un mano a mano. Y Skyla Park encima, los dos. Prepárense también porque viene Chessman. Super peso, 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 pesado. Antes, ahí estaba el tigre blanco que ahora es negro. Bengala, que se enfrenta a Berno Chessman. Qué miedo, debe sentir pavor. Oh, le saca tijeras voladoras perfectas al estilo de Frankensteiner. Y entonces, boom, engancha a la japonesa con giro extraordinario. Bengala, Bengala, ahora es arrullado como un pepe para aplicarle este asistido powerbomb. Uno, dos, apúrate, apúrate. ¡Órale! ¿Qué le pasa? ¿De dónde? Aparece. ¿Qué traes en las manos, Fabi? ¿Qué traes? Una botella. ¡Oh, y una botella! ¡Se la rompe a Berno en la cara! ¡No lo puedo creer! Detrás de ese trapo que traía. Ganaron. Sacaron la botella. ¡Fabiola! ¡Fabiola! ¿Qué te pasa? Ya ves cómo se pone cuando toma. Mira. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora sí, lo hace ella y la critica, ¿no? Híjole. Quiero que le siga. Fabiola, cuando le hicieron a Mari, tú criticaste. Ahora, ¿por qué nos tenemos que quedar callados? No, por eso síganle. Eres Fabiola. ¡Miren, cerdos! Se creyeron muy inteligentes. Y lo que le hicieron a Mari no tiene nombre. Y tú, papá, me has decepcionado. Pero no me interesa que estés de referé en Triple Manía. Nosotros somos más inteligentes que ustedes. Así es que nos vemos en Triple Manía. A ver. Un tanto cuanto mareada. Bueno. A ver. ¡Silencio, bola de choriceros! ¿Vieron el rostro de Averno? ¿Cómo quedó? ¡Mira! ¡India! Con patas de esclava. Te metiste con lo mejor de la lucha libre. Con Averno. Con Chessman. ¡Silencio, choriceros! Silencio, público, dejen hablar a este hombre. Van a dictarle la sentencia a Fabiola Valbuena. Te digo una cosa, el Triple Manía va a ser tu última lucha, tuya y del otra p*** India. Nos vemos en Triple Manía 24, par de cerdos. Señoras y señores, camino a Triple Manía 24. ¿Qué sucederá?